Y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Vamos a hacer un análisis en tres minutos. Rápido, rápido, rápido. De los que molan, que yo sé que os gusta, anda, pillines. Bien, pues mmm, nos queda bien poquito. ¿Qué porcentaje nos queda para llegar a la parte superior del canal? Un seis y medio por ciento. Depende de la zona que toquemos, siete, ¿vale? Más o menos en la zona que tenemos objetiva dentro de este pedazo de canal. Por la gloria de mi madre. O sea, tremendo. De momento, ATH, nuevo, muy, muy bien. Y seguimos camino hacia este TP3, que eh, sería lo suyo, llegar ahí, tontear y volver a la parte baja del canal, si es que vamos a seguir en este canal. Por otra parte, podríamos hacer una falla de canal e ir a la parte inferior, ¿vale? Esto puede pasar en cualquier momento. Lo digo para que eh, estéis preparados para cosas que pueden pasar de momento tenemos sobrecompra en cuatro horas de hecho incluso pasó a esta línea que teníamos aquí ni 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 ni, ni la ha pasado tenemos en una hora otra montañita por encima de la sobrecompra eso pues bueno pues va acumulando lo que decía puede hacer dientes de sierra vale y a pesar de que estén, veis máximos descendientes, bueno de momento no sabemos si hay claramente un mínimo eh, podemos seguir subiendo Cómo está pasando, vale. Lo dije ayer y efectivamente ah, empieza con dientes de sierra y seguimos subiendo. No pasa nada. Lo que seguimos ahí, que siga, que siga, que siga. Y a medida que va subiendo, yo mi confianza va bajando y lo que tengo dentro también. Eh, hablo de trading. Vale, no estamos hablando de hold en ningún momento. Vale, esto tenerlo muy, muy claro. Bien. Eh, Poca cosa más, simplemente esperar una cosa o la otra, vamos a ver la apertura de Estados Unidos y hacemos un nuevo vídeo en la apertura a ver qué tal va. Ethereum batiendo, sigue haciendo nuevo ATH, eh, hoy nuevamente ha hecho otro, eh, está en la zona del TP1 por la parte ya prácticamente superior. O sea que, pero le queda mucha chicha, ¿vale? Cuidado que a Bitcoin, en diario, vamos a verlo aquí, en diario, que no lo hemos visto. ¿Vale? También le queda bastante chicha todavía. Es decir, tuvo este, este pedazo de subidón después de esta caída, todavía le queda chicha. No sabemos si van a hacer mínimos o va a hacer otro máximo. Puede hacerlo lo que le dé la gana. O sea que estaros muy atentos, la Salcoin respondiendo muy bien. Inclusive Cardano que ha respondido. No es que nos haya tal bueno, o sea, tenemos que llegar a zonas más altas, pero bueno, eh, muy bien. Por lo menos ha salido un poquito del pozo. A ver si sigue así. Así que, bueno, poco más. Vamos a ver cómo abren los mercados en Estados Unidos y lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.